Continúan trabajos de cambios de postes en la Ciudad de la Luz del Mundo y las Américas. Por otro lado, también la ampliación de vía cuatro carriles, obra realizada por la Prefectura del Oro en convenio con el gobierno seccional Guaquillas. Recogimos la versión de un morador quien da a conocer que esto es parte del desarrollo, que hay que tener paciencia en esta situación, ya que algunos días habrá situaciones de no tener los servicios básicos, pero son momentáneamente. Nosotros estamos pensando que la avenida traerá mucho desarrollo para este lugar. Entonces esto va a quedar muy bonito, bien presentado y más apto para el transporte. Porque la conexión que tiene desde el centro al Hualtaco sería, digamos, una forma más efectiva que tiene el cantón. Bueno, estamos esperando un poco más de tiempo porque nosotros estamos pensando mejor vender nuestra propiedad, nuestra casita que está ahí, pensamos venderla. A pesar que esto va a quedar lindo. Los bajos son muy importantes en esto porque ya está el centro. Esto es el centro. Entonces siempre necesitamos más servicios para que haya más comunicación y más cerca las cosas. El técnico Abel Iberio de la empresa TV Oro comunica que son casi 8 días que se viene trabajando con la colocación de lo que es fibra de TV cable de acuerdo a los tramos que van avanzando en la obra. Pide comprensión ya que los trabajos se extenderán por 8 días más. Lo que pasa es que sí hemos tenido contratiempos más o menos y hemos tenido algunos un retraso por lo que están cambiando postes a postes, tenemos que estar pendientes más o menos a los postes que se estén cambiando. ¿Desde cuándo están trabajando? Ya desde la semana pasada, ¿verdad? Ya desde la semana pasada estamos cambiando las líneas nuevas, estamos poniendo líneas nuevas en los postes nuevos que están poniendo, pues claro. Y una disculpa a los abonados también que no han tenido el servicio también, que sepan entendernos también a uno. Ya se terminan estas obras, ya las molestias ya se acabarán también. Más o menos una semana más y ya terminamos. De la avenida Hualtaco, Mauro López, TV Oro.